después que hayan varias películas de monstruos clásicos, en el año 1968, salió una de las grandes obras de arte que hay en el cine, y es el film de George Romero, estoy hablando de La Noche de los Muertos Vivientes. En este video no solo hablaremos de esta película sino también de las secuelas que todas fueron dirigidas por Romero, pues sin nada más de rellenos, comencemos. Todo empieza con el film, Night of the Living Dead, o traducido en español, La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, tiene varias escenas violentas que lo hace única a las demás películas de zombies, los efectos no serán la gran cosa, pero aceptables para la época. A pesar de ser un film de bajo presupuesto, fue totalmente un gran éxito. La trama es simple, pero es bien desarrollada. En su tiempo fue una de las películas de terror que más causó miedo, ya que el público que miró el film no estaban acostumbradas al terror que esta provocaba. La saga continúa con El Amanecer de los Muertos de 1978, considerada para mí el mejor trabajo que hizo George Romero, ya que mejoraron los efectos, tiene mucho gore que hace que la película sea disfrutable, la trama sigue siendo simple, pero el resultado fue más que grande, superando al film anterior. Seguimos con El Día de los Muertos. Esta película se destaca por el zombie bomb. Bueno, a pesar de la trama repetitiva del Amanecer, se conserva como película excelente, siendo de culto. Este cerraba la saga de Romero, pero años después se volvía a abrir. En el 2005 llega a la última entrega de la saga titulada La Tierra de los Muertos. Esta película es una de mis favoritas, me encanta el zombie negro que comanda a la horda. Bueno, yo la calificaría un excelente film, ya que sus efectos, trama, actuaciones y dirección son estupendos. Lamentablemente el director de estas películas falleció, George Romero, es todo un maestro de terror, que esperamos que esté en una mejor vida, que en paz descanse este gran hombre, siempre recordaré sus grandes obras. Bueno, terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así regálame un like, comparte este video en tus redes sociales, checa mi contenido, pues si te gusta, suscríbete ya que con tu suscripción me apoyas mucho, me despido, nos vemos para otro próximo video.